día de hoy trabajamos los números que van antes y los números que van después. Primero repasamos los números del 1 al 19, que fueron esos los números que utilizamos. Y entre todos realizamos el ejercicio que está en la pizarra. Luego nos pasamos a la libreta y realizamos el siguiente ejercicio, donde la indicación fue la misma. Vamos a poner de color verde los números que van antes y con rojo los números que van después. Pero aquí nos indica también un número que va en medio. Entonces, el número que va en medio vamos a ponerlo con lápiz. También continuamos trabajando esta actividad, que era contar, colorear y escribir el número de cada grupo. Continuando con las actividades, realizamos estas dos palabras donde se les dictó y ellos tenían que escribir, que realizar el dibujo de lo que indica la palabra. Luego lo coloreaban y ponían nombre y fecha en todas las actividades que hemos realizado. También jugamos a Simón dice en buscar los objetos con las sílabas que se les mencionaba. Trabajamos con esta hoja de trabajo. Esto es una especie de repaso. Fue un quiz de la unidad número 7 que hablamos sobre la naturaleza. Es el vocabulario con el cual hemos estado trabajando. Lo que hicimos fue contar cuántos de estos hay en esta imagen. Obviamente, el conteo es en inglés. Luego coloreamos. Yo les fui indicando qué colores van a usar para pintar estos dibujos. Cloud pink, tree green, lake blue, rainbow red, the orange, flower purple and sun yellow. Y después trabajamos en la libreta esta actividad. Dibujamos una macetita con una flor y lo pintamos de acuerdo a lo que nos indicaba en este ladito. Y eso fue todo lo que trabajamos el día de hoy. Para la tarea de la casa vamos a escribir los números que van antes y los números que van después. Con rojo vamos a escribir los números que van después y con verde los números que van antes. Luego vamos a leer y a realizar los dibujos de las palabras que están aquí. Luego vamos a colorear los dibujos. Finalizando, vamos a realizar la caligrafía siguiente, que es la letra C. Página 71 del libro. Vamos a unir los puntos contando del 1 hasta el 10. Luego vamos a pintar el árbol y repasamos el vocabulario. Y eso es todo.